God bless you too. God bless you too. Thank you. El atardecer. Hey, a tradition. ¿Cómo dices? A tradition. Wow. I lost you in the last one. El camino sí, el camino, el persona sí. ¿Quieres un besito? A dormir. Prepara la camita. Eres la camita. Prepara la camita. Hasta mañana. Hasta mañana a todos. Que tengan buenas noches. Buenos días. Buenos días. Vamos. En el viaje siempre se encuentra un lugar a donde dormir. La cuestión es irse. Y las cosas a uno le llegan en el camino. Estamos en Tijuana, acampando en el techo de Tim. Hora de estirar, estiramiento. Tenemos la bendición de que cada noche encontramos un lugar fenomenal para dormir. Vamos a despertar a Tim. Soy Pancho Villa, mexicano. Que nos está permitiendo acampar aquí en su propiedad. Y no quiero despertarle, pero quiero que lo conozcan a él. Hey, you look so fresh. They're very good, you know, very interesting or very strange, you know, how life goes some people. So yeah, but it's interesting and they're really good, friendly and nice people, so. Tim es el que nos está hospedando aquí en playas de Tijuana. Not too many people like that in life. You don't meet people like that. So it was very interesting to meet Nancy and Dimas. No lo obligamos a decir eso, eh. Eso lo dijo él mismo de corazón. ¿A qué sí, amor? Yes. Y tampoco la obligué a ella a decir eso. Chiqui, vamos con la bicicleta, chiqui mío. Mira, qué bien. Mira cómo. Mira, ya, ya. Nada de erótico. Hey, quédate aquí y permíteme que les explique. No me levanto. Ahora mismo, antes que me vuelva a interrumpir Nancy, que es una toma que llevamos ensayando 8 veces. Y ya no la aguanto más. Vamos a explicarles cómo hemos encontrado hospedaje y dónde nos hemos alojado hasta ahora. Una de las maneras más fácil que comúnmente pasa en nuestro viaje es que gente local del lugar en donde llegamos nos ofrecen que nos quedemos a dormir en su casa, ya sea en el jardín, ya sea en la sala o un cuarto, pero comúnmente pasa eso. La posibilidad más grande es que alguien les vaya a ofrecer hospedaje en el camino. See you again. Bailando, bailando, caladito. Toca, toca, toca.
Que vaya bien, que Dios te acompañe. Que viene a tu casa. Quisiera que se quedaran más tiempo aquí. I got the free present here. These guys for a little over a week and having so much fun with them. Pienso que no sea la primera vez que nos vamos a ver ni la última tampoco. Y armaron su casita de campaña ahí en el patio, de lo más feliz y contento. Gracias. It's nice when life has surprises like you. Las otras formas son de checar con anticipación el alojamiento. Para eso existen Couchsurfing. Vamos a entrar a la plataforma de Couchsurfing. Esta es una plataforma gratuita en la cual pueden encontrar hospedaje en casa de gente local. Sirve para que las personas expanden su red de amistades y familia a nivel mundial. Lo apropiado para quedarse con un Couchsurfer son de unos 2, 3, 5 días o hasta una semana. Entremos a la ciudad de Guanajuato. Aquí ya vemos que hay 556 anfitriones en Guanajuato. Esta persona responde 92% de las veces, ver las fotos, las referencias que otras personas dejaron. Aquí pueden ver que esta persona solo tiene referencias positivas, ninguna negativa, y así pueden averiguar si es una persona con la cual gusta pasar tiempo. Una vez que les gustó un perfil, le enviamos la solicitud. En este espacio puede introducir la fecha de llegada, la fecha de partida, el número de viajeros y un mensajito que convenza al anfitrión de hospedarlos. Esta es la estructura básica del Couchsurfing. Y como pueden ver a continuación, solo hemos tenido experiencias positivas. La próxima plataforma que quiero presentarles se llama One Showers. Es nuestra plataforma favorita y solo para ciclistas. Esta plataforma también es gratuita y a cambio del Couchsurfing se pueden hospedar por una o dos noches. Aquí podemos apreciar los Warm Showers a nivel mundial. No queremos tanto. Entremos a México. Ya podemos ver por la costa y por el centro hay bastantes anfitriones. Lo más fácil de contactar a un anfitrión es entrar en la respectiva ciudad, escoger el perfil y llamar a la respectiva persona bajo el número de teléfono o escribirles directamente un mensaje. Es la plataforma ideal para el ciclista que solo se quiere hospedar por una noche y continuar viajando. It was wonderful. You guys have been fabulous. Bjorn Van Berg. ¿Tiene esta cabañita extra? ¡Alto! Vamos a seguirle con otra página que nos encanta, Workaway. A través de este medio podrán encontrar trabajo a cambio de alojamiento y comida. Para poder acceder a la lista de anfitriones a nivel mundial, hay que pagar por persona $29 o $38 si se viaja en pareja. Dependiendo del anfitrión, la estancia puede variar de una semana a un mes o a medio año. Vamos a acceder a la lista de los anfitriones. Buscamos aquí a México, el país México, la región, busquemos a Oaxaca, que me gusta, el estado de Oaxaca. Y como pueden ver aquí, hay 49 anfitriones. Necesitan ayuda a crear un hostel de surf, permacultura en Mazunte, construir un ecocentro en Oaxaca, trabajar como recepcionista en Puerto Escondido, cuidar de los niños y mantenimiento de la casa en Mazunte. Agarremos un ejemplo, construir una comunidad en Puerto Escondido. Un rating de 80%, a muchos les gustó. Se requiere ayuda de marzo hasta diciembre. La descripción, el tipo de trabajo, tienen internet. El trabajo es de 4 a 5 horas al día por 5 días a la semana. Estas son las fotos y aquí pueden apreciar las referencias. El Workaway es una buena complementación para viajes a largo plazo. Seguimos con nuestra última plataforma. Woofing. El woof se trata de trabajo exclusivamente en granjas orgánicas.
Al igual que la plataforma de Workaway, se ofrece trabajo a cambio de alojamiento y comida. En diferencia, se paga una anualidad por país, lo cual llega a ser mucho más caro que el Workaway si se planea hacer una vuelta al mundo. Por ejemplo, para acceder a la lista de anfitriones en México se tiene que pagar $20. Esta fue nuestra experiencia WOOF en España, donde convertimos una zapatería vieja en un Earthship. En la descripción del video van a poder encontrar todos los enlaces. Couchsurfing, Warm Showers, Workaway, Woofing, son 4 plataformas que hasta ahora hemos aprovechado muchas veces. Las experiencias que hemos tenido hasta ahora en el camino han sido buenas. Tanto de la gente que nos topamos en el camino y que nos ofreció hospedaje, como por internet, que ya uno puede checar las referencias de las personas, y siempre han sido experiencias agradables. Si no estás seguro de arrancar en el viaje, es una buena opción de checar las páginas de internet, de ver los anfitriones en el lugar que quieren ir a visitar. Con anticipación, contactar a las personas, fijar la estancia que gustan quedar y ya tener un contacto con una persona local. Les va a dar mucha seguridad iniciar un viaje así. Cuando ya estén arrancando y estén viajando y fluyendo en el viaje, ya todo se le va a topar en el camino. Y es que gracias a estas herramientas tenemos familia en muchos lugares que hemos dejado atrás. Es impresionante cómo está el mundo hoy de conectado. Realmente no es difícil viajar con bajos recursos. Es más fácil de lo que parece. Fernando, presente, Fernando. Yeah. What about that lizard, you know?